Foro Inter ha organizado un año más la Vuelta Ciclista a Carcaguay. En este caso cumple su edición número 64, convirtiéndola en una de las más longevas, de las más veteranas del calendario andaluz. Con un magnífico ambiente, prueba destinada a las categorías Junior, Sub-23 y Féminas. Reunión previa con directores deportivos, miembros de organización y comisarios para comentar los detalles del circuito de 12 kilómetros, 700 metros con un magnífico ambiente. Pues la verdad que lo veo muy interesante, ¿no? Yo creo que habría que poner una normativa en que las pruebas, aunque ahora mismo hay muchas pruebas de máster, incluyera una categoría pequeña a realizar la prueba, ¿no? Bueno, que vayan incluyendo en más carreras el deporte base y así con más carreras pueden venir también más. Pueden hacer más equipos y que vaya esto mejorando. De pequeño corría por aquí, por estas calles, y echaba de menos esta subida. Y hoy a ver cómo llego de piernas, cómo me encuentro de sensaciones, y ya según me encuentre, ya veré cómo plantamos la carrera sobre la marcha. Antonio Gómez del Moral, el mítico corredor andaluz, excelente nómina de corredores junior, sub-23 y féminas, el corte de la cinta con Juan Miguel Sánchez, alcalde de Carcaguay, José Manuel Moreno Periñán, el campeón olímpico, Antonio Gómez del Moral, el ex ciclista profesional Miguel Ángel Peña, director del equipo Árbol Abogados Ayuntamiento de Otura, y Joaquín Cuevas, director general de organización, que es el encargado de dar la salida neutralizada al pelotón en esta edición número 64 de la Vuelta Ciclista a Carcaguay. Por delante, 7 vueltas a un circuito de 12 kilómetros 700 metros para los sub-23 y una vuelta menos para los juniors. Paso de la primera vuelta para los sub-23, toma ventaja el corredor del granadino del SEMAR, NGA SEMAR, Inés Navarro, que se adjudica el premio Establecimientos Marín, aunque luego iba a tener mala fortuna con la rotura de cadena. Ya veremos esa caída en pleno ascenso buscando la línea de meta. Y ahí tenemos ya la primera selección de la categoría sub-23, afrontaba ya la segunda vuelta para ellos y se consigue esa selección con Antonio Gómez, Javi Pérez, Miguel Ángel Silva, Ginés Navarro, Juanjo Pérez y David Hernández, los 6 protagonistas de la carrera en esta categoría sub-23. Por delante ya había salido el grupo de los junior y las féminas y pronto iban a ser neutralizados por esos corredores esa avanzadilla de la categoría sub-23. Pero mientras tanto se producen diferentes escaramuzas, diferentes ataques en este grupo de la categoría junior, como es el caso de Emil de Potter, que ha sido rápidamente neutralizado ahí por sus adversarios. Más ataques, una permanente, una gran actividad la que se ha mostrado en esa categoría junior en los primeros compases de la carrera, y uno que es algo más definitivo, aunque no duró mucho. Se trata de Sergio Bonilla, el corredor del G-Sport Restaurante Alessandre, que se marcha antes de cumplir la primera vuelta, va abriendo hueco, consigue 25 segundos de ventaja en primera instancia con respecto a sus compañeros de la categoría junior, e incluso es el primero en puntuar en el paso por la línea de meta. Ahí está ese paso, primera vuelta para la categoría junior, segunda para la categoría sub-23. Se disputaba también la meta volante, por lo tanto Sergio Bonilla, el corredor del G-Sport Restaurante Alessandre, que se anota los primeros puntos de la meta volante de la jornada. María Ángeles Medina, ahí le tenemos problemas ahí para algún corredor del G-Sport, Alfonso Roca, Joana García, la verdad que se ha hecho muy dura la carrera. Ese ascenso al paso por la línea de meta hace mella por las durezas de la rampa que conducen a ese paso en línea de meta. Espectaculares imágenes aéreas cuando vemos un nuevo paso por línea de meta. Tercera vuelta, se disputaban los puntos del premio de la montaña que se adjudica el corredor del Pérez Cánovas, David Hernández, el equipo murciano, que ha estado también muy combativo y ha hecho una gran carrera. Por detrás, más corredores, Joaquín León, el director deportivo del G-Sport Restaurante Alessandre, que es precisamente que le va a llamar la atención, que lleva en ese grupo rezagado 4 corredores, le da instrucciones, los ordena, los pone de acuerdo, dice hay que tirar y alcanzar al pelotón que le tenemos ahí cerquita, tal como iban a conseguir hacer en breves instantes. Están llegando ya ese grupo rezagado a la parte de atrás del pelotón. Se ha hecho dura la prueba para todos, espectacular, impresionante el trazado. Y un pelotón principal que ha ido perdiendo unidades conforme se sucedían los kilómetros y iban pasando por línea de meta. Pronto se iba a proceder a la escapada definitiva del día en breves instantes. Ahí vemos ya la primera selección ya con los 6 corredores de la categoría sub-23 y otro grupo de junior. Y ahí está Javi Pérez,
que consigue marcharse, abandonar la disciplina del pelotón. Y ojo a esta caída de Ginés Navarro, el corredor del NGA Asemar, que se le rompe la cadena ahí en pleno ascenso y va directamente al suelo. Mala fortuna que tuvo, ya que tuvo que abandonar cuando había conseguido el premio Establecimiento Marín al paso por la primera vuelta. Ahí está la caída de Ginés Navarro por delante. De momento continúa en solitario el corredor del G-Sport Valencia Terra y Mar. Ahí le tenemos el manchego de Daimiel, Javi Pérez, que iba a conseguir abrir hueco poco a poco. En principio 25 segundos en una vuelta. En la segunda vuelta ya marcaba una ventaja de 50 segundos sobre el resto de perseguidores, siendo asistido en todo momento por el coche neutro de cicloscabello.com. Y ahí está ya el grupo que queda de perseguidores. Miguel Ángel Peña, el director deportivo del Francisco Árbol Abogados, Ayuntamiento de Otura, ha hecho una gran carrera también. Ahí tenemos el grupo que persigue a Javi Pérez, el corredor manchego del equipo G-Sport Valencia Terra y Mar. Pronto de ese grupo iba a salir un trío en su busca y captura, que incluso llegarían a neutralizarlo poco antes de línea de meta, pero Javi Pérez impuso su ley a pesar del desgaste que había hecho. Ahí tenemos ya ese trío que se marcha tras la caza y captura de Javi Pérez. Es Antonio Hoguera, es Denis Vulcán y es Juanjo Pérez, los dos juniors del Cartagena STEC y el corredor sub-23 del equipo murciano Pérez Cánovas. Se marchan, fueron recortando diferencias, incluso poco antes de llegar a línea de meta le neutralizan a Javi Pérez. Se anuncia ya el paso de la última vuelta. De momento el manchego del G-Sport, que continúa en solitario por delante, ya tan solo marcaba unos 18 segundos de ventaja sobre el trío perseguidor, que incluso le da caza y captura poco antes de llegar a línea meta, pero de nuevo en esas rampas duras impone la ley de más fuerte el corredor del G-Sport, y se anota esta edición número 64 de la Vuelta Ciclista a Carcabuey. Victoria para el corredor del G-Sport Valencia Terra y Mar. La segunda plaza para Juanjo Pérez, tercera y cuarta respectivamente para los juniors Antonio David Guerao y Denis Vulcan. Ahí están los corredores del ST Cartagena. Buena carrera también para Samuel Pineda, el corredor del Marbella Comunimas Bike Station. La quinta, sexta plaza para David Hernández, Seto, Miguel Ángel Silva. Llega también Antonio Gómez de la Torre, Miguel Ruiz de Bustamante. Y ahí está el podio con los tres mejores sub-23. Prueba, es una prueba bastante dura. Y la verdad que correr con los juniors también a ellos les da la oportunidad de conocer la categoría. Y la verdad que van rápido. Con nosotros también se motivan más. Ya saben que tampoco es tan grande el cambio. Y la verdad que la carrera es una carrera con bastante prestigio. El circuito es muy duro. Y aquí, como te descuides, en un momento te has quedado solo por ahí, ya no enganchas. Y al final la carrera es una carrera bastante bonita, apoyando al ciclismo de base, que es lo importante. Al final, ciclismo sub-23 y junior es la base y hay que apoyarlo. El podio junior, los tres mejores junior. Las gracias a mis compañeros y a mis patrocinadores, a los patrocinadores del equipo, que sin ellos no hubiera sido posible esto. La carrera pues ha sido muy dura, ha tenido sus más y sus menos. Me he encontrado con buenas sensaciones y digo, esto tiene que ser para mí. Bueno, y María Ángeles, las mejores féminas de la carrera. Lo que sí se podría hacer es un equipo femenino que salga desde Andalucía y que corra a nivel nacional. Eso sería un gran paso para animar a las féminas, la verdad. Con el podio de los tres mejores de la prueba ponemos el punto final a un gran éxito en esta 64 edición de la Vuelta Ciclista a Carcabuey.